Hola, hola, mis amigos, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal Mira Cómo Se Hace. Hoy hablaremos del lápiz óptico en los dispositivos PC, tablet y teléfono. ¿Cuál es su uso y cómo elegirlo? ¡Empecemos! Muy bien, chicos, bienvenidos a un tutorial más. Antes de comenzar, les recuerdo que si hacen clic en el enlace de la descripción van a llegar directamente al artículo web, donde van a conseguir toda la información bien detalladita para que no se les escape ningún punto importante. Ahora sí, empecemos a hablar acerca del tema. Bien, son muchas las personas que hoy en día se quieren facilitar el trabajo a nivel de diseño gráfico o a nivel de sus equipos para lo que es el desarrollo informático, y como tal un lápiz óptico puede serte de utilidad. Ya sabemos nosotros que en nuestra naturaleza humana está el escribir, de hecho desde pequeño se nos enseña a utilizar el lápiz, por lo que nada mejor que llevar esta naturalidad, y valga aquí la aclaratoria, hay personas que necesitan un lápiz para poder fluir, entonces nada mejor que llevar esto a lo que es los dispositivos móviles. Por ejemplo, con un lápiz hoy tú puedes firmar en tu teléfono, puedes llenar papeles e incluso puedes escribir notas. Pero no solo en tu teléfono, lo puedes usar para tu tablet y para tu PC. Estos lápices se conocen como lápices ópticos. Y si bien los diseñadores lo utilizan mucho y también lo utilizan las personas que trabajan en sistemas y en informática, si tú quizás tienes una empresa, por ejemplo de créditos, y necesitas recaudar firmas, puedes valerte de un lápiz óptico también para la firma de tus clientes, ¿ok? Ahora, ¿qué tipo de lápiz elegir? Bueno, vamos a hablar de algunos estilos que hay para que tú los conozcas y tengas la idea de cuál es el que más te conviene. Bien, los lápices ópticos capacitivos son aquellos que como tal tienen una tecnología similar a las pantallas de nuestro teléfono, por lo que evidentemente al ellos sentir una superficie y empezar a deslizarse por ella, van a empezar a marcar como tal un trazo, ¿ok? Ahora, dentro de este mundo de lápices, existen algunos que pueden servirte más que otros. Uno de ellos es el Stylus Pen tradicional. Este lápiz óptico tiene un uso profesional y empresarial. Tiene bastante precisión y además, como tal, tiene un diseño bastante ergonómico. De hecho, como tal, destaca porque su punta es fina, él de por sí es liviano y finito, y su tamaño es corto, aproximadamente unos 7 centímetros. Háganse la idea de este tamaño, ¿ok? Por otro lado, tienen que saber que este tipo de lápiz es el que más se utiliza a nivel bancario y financiero, porque para firmar se necesita buena precisión. Si ustedes han firmado en alguna agencia bancaria o incluso en algún supermercado para que les den la factura o para pasar la tarjeta de crédito, se habrán dado cuenta que estos lápices son pequeños. Esos lápices pequeñitos que ustedes ven son como tal los pen tradicional, ¿ok? Pero luego de ellos tenemos el Stylus Pen Activo. Este como tal es bastante compatible, incluso puedes llegar a utilizarlo hasta con televisores LCD. Ahora bien, debes saber que estos interesantes lápices son un poco distintos a los anteriores. Ellos son más utilizados por los diseñadores gráficos porque además tienes la función de mouse integrada, así que puedes hacer clic derecho y evidentemente sirven para computadores, ¿ok? No son tan utilizados en el mundo bancario porque son un poco más pesados y más robustos, pero como tal son bastante precisos y tienen la función de mouse que le da ya un toque muy importante, ¿ok? Entonces por eso lo utilizan más los ingenieros y los diseñadores, así como los arquitectos. Un punto importante es que suelen necesitar energía, por lo que tienes que conectarlo, bien sea con un puerto USB o con batería. Baterías es lo más usual, ¿ok? Finalmente tenemos el estilo pen pasivo, que no es tan preciso, pero sí puede ser bastante utilizado para funciones tradicionales, ¿ok? Su precisión no es la mejor, pero vuelvo y te digo, para tocar alguna aplicación, para escribir una nota, puede servirte totalmente. Ahora bien, ¿cuánto pueden llegar a costar estos lápices? Bien, los precios de estos lápices pueden diferir bastante dependiendo de como tal la marca del mismo y el tipo, pero pueden estar oscilando entre $10 y hasta $40, ¿ok? Bien, chicos, ahora un detalle final. A la hora de ustedes comprar un lápiz de esto, no se preocupen tanto por la marca del dispositivo, preocúpense por el tipo de pantalla, ¿ok? Siempre revisen que, por ejemplo, si es una tablet,
y la tablet tiene una pantalla LCD, el lápiz que vayan a utilizar sea compatible con pantallas LCD. Eso es todo lo que tienen que mirar, ¿ok? Regálenos un like, suscríbanse al canal de YouTube y activen la campanita de notificaciones. ¡Nos vemos pronto!